¡Venga! ¡Fuerte el aplauso para mi
un compañero, una pregunta. ¿Sí les está gustando el show? Y entonces, ¿por qué casi no aplauden? Venga, fuerte el aplauso. Entonces, ya vieron tres números que les prometí al principio. Pulsadas, cuerda suiza, breakdance. Ahora viene acrobacia al ras del piso. En este número, por favor, mi gente, de hoy en adelante, necesito que le aplaudan a mis compañeros para que le echen más ganas. Así es que, ¡fuerte el aplauso para Viva el Pirinola! ¡Venga! ¡Venga, fuerte el aplauso! Ok, miren este número, acrobacia está un poco difícil. Ahora yo voy a hacer uno más difícil. Más difícil, güey. Sí, porque la gente no aplaude. No te aplaudió. A ver, ven. Ven, por favor. Haz una muestra más. Algo sencillo, güey. Tú haz algo sencillo y yo lo que ahorita voy a hacer va a ser más difícil que lo que tú estás haciendo. Algo sencillo. Un saltito y una vuelta hacia atrás. ¿Va? Ese fue el aplauso que le dieron a mi compañero por el mortal que hizo hacia atrás. ¡Qué chafa, ¿eh? No, gracias, gracias. Pero siento que ese aplauso no es de motivación. Como que nos están encarrerando. ¡Ándale, pinche flaquito! ¿Ves que me quema el sol? Pero ya lo había dicho. Ante la sociedad, todo el mundo estamos bien quemados. Y raro el que diga que no. Pero bueno, ahí les va un número más difícil que lo que hizo mi compañero. ¿Es el uno? A ver, ok. Sí, sí, güey. Hazlo como los ensayos, güey. Ah, sí, cierto, como los ensayos. No te preocupes, mi gente. Este número lo he hecho como 10,000 veces. En mi mente. Ok, listo, charal. Listo, güey. Ok. Oigan, nada más, si se pasa, quítense. Otra vez, venía este güey, le iba a dar un patín a un güey, y dice, ¿será parte del show? Se quitan, ¿eh? Ok, preparado. Viene, charal. Y dice, ¡música, maestro! Lo que tú hiciste es, güey, mortal, sin colchonetas, al ras del piso, donde te puedes caer, pisas duro y te puede lastimar. Ay, no te aplaudieron. Y yo por mis pisos, jotería, la gente no aplaudió. Bueno, vamos a hacer una cosa, mi gente, vamos a realizar otro número, pero antes de realizar este número, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que ya nos ganamos una moneda honradamente? ¿Podemos pasar por una pequeña cooperación? Sí, mira, nada más un favor. Si no traes dinero, no quieres cooperar, vean, ¿por quién? No sean como esta gente que estaban viendo el show, escucharon de compartir y se dice, ¡ay, güey, ya va a llover! Y todavía hasta se va riendo. Arriba, ¡ay, chingate madre, pinche flaco! Está bien, por mí no hay problema. Pero imagínense, el chavo me hizo... No, es ambulancia, güey, no te preocupes. Perdone la costumbre de donde vive, ¿verdad? Decía, si el muchacho ahorita a mí me pagó con la moneda más cara que se llama espalda, ¿qué te espera a su novia? Con todo respeto, no se lo deseo a ninguna chica ni menos, sobre todo a ella. La va a dejar plantada en la puerta de la iglesia o con un recuerdo. Por eso aclaro, si no traes dinero, no quieres comprar, no importa, para la otra será. Vamos a pasar por una pequeña cooperación. Mi compañero Cruz va a pasar hasta su lugar y la persona que quiera cooperar, vaya tirando su mano. No importa la cantidad que sea, lo que tú gustes. Pero nada más un favor, no me lo des de lástima o de limosna. Porque yo creo que el show no lo hemos hecho de esa forma. Tratamos de darle mucho esfuerzo, pero desafortunadamente el sol pega fuerte.
Si ustedes se cansan, imagínense, nosotros bailando generamos doble o triple calentamiento. Así es.